fantasmitas, ¿cómo están? Y bienvenidos al Cringe para... Mal. ¿Cómo están, fantasmitas? Hoy estoy súper contenta de estar aquí con ustedes porque, bueno, como ya les había platicado en el video de ayer y en Instagram, creo, pues hoy con este video se abre como una nueva parte del canal, a lo mejor temporal, porque pues no sabemos si esto va a durar días, semanas, meses o toda la vida, ¿ok? Como ya lo vieron en el título, pues una muñeca maldita va a venir aquí a la casa y ustedes y yo la vamos a cuidar, así es, ustedes y yo. Y pues bueno, y Sonic.exe, porque va a ser su compañera, en sueños me dijo... Y yo como, está bien, no hagas nada, no te me atravieses en mis sueños, yo te consigo una compañera. Y como ustedes saben, pues mi mayor miedo desde niña hasta ahorita, lo que me da más miedo no son los fantasmas, no son los demonios, no son los zombies, son las muñecas. Pero por lo mismo es que me ganó la curiosidad y pues ya ustedes saben que pues la curiosidad mató al gato y también a María José, entonces pues... El día de hoy, ustedes y yo vamos a ver los diferentes prospectos de muñecas que hay conforme a mi, pues, posibilidad económica de comprar una. Y pues vamos a ver qué ocurre, ¿ok? Conforme vayan avanzando los videos, conforme... Bueno, tengo que ver primero si hay actividad con la muñeca y demás. Pues vemos si compramos, por ejemplo, una de... para leer lo que dice y demás. Entonces, bueno, siento que va a ser algo interesante y pues les digo, espero que esto sea temporal, pero pues vamos viendo conforme vayan pasando los videos, ¿ok? Así que yo acá tengo abierta ya la página de internet, vamos a estar viendo ustedes y yo diferentes prospectos y voy a escribir en los comentarios, así que cuando ustedes acaben de ver este video, vean todas las opciones que hay, voy a escribir en comentarios cada opción y ustedes le dan como like a la que más les guste y pues la que tenga más likes es la que voy a estar comprando, ¿ok? ¿Y por qué hago esto de que entre ustedes y yo la escojamos? Pues por eso mismo, porque pues aquí es una comunidad y a mí me gusta que ustedes participen en todo lo que va pasando con los videos y pues bueno, esto es algo importante. Así que bueno, antes de comenzar les dejo mi TikTok por acá, que no sabemos si ya lo van a borrar, pero bueno, yo ahí se los dejo, ¿ok? Ahí voy a seguir subiendo hasta que lo cierren. De este lado te voy a dejar mi Instagram, te recomiendo que por ahí me sigas, ya que pues todo lo que pasa es lo primero que agarro por allá, así que bueno, ahí te espero. Y en la parte de aquí abajo te voy a estar dejando mi Facebook, todos los días tienen memes por allá. Mi blusita, esta es de Shein, y les recuerdo que tengo un código de descuento del 15% en compras de Shein y se los voy a poner también en la descripción por si ustedes gustan. Y pues ya, vamos a ver las opciones de muñequitas. Ok, sinceramente yo busqué en muchos sitios, pero pues no hay como envíos a México, casi todos es envíos dentro de Estados Unidos. Y curiosamente todas las muñecas que yo encontré así de este estilo, pero que se venden en Estados Unidos así como en páginas independientes, vamos a ponerlo así, pues son muñecos vudú. Y yo así como, ay, me pedían ciertos datos para mandarme la muñeca y así de que, ok, quiero una muñeca maldita, no una maldición para toda la vida. Así que bueno, lo de vudú vamos a dejarlo un poquito de lado ahorita, nos vamos a concentrar en las muñecas y les voy a estar contando la historia que dicen que tiene cada muñeca, ¿ok? Entonces pues vámonos a mi lista de deseos malditos. Ok, la traducción no está tan perfecta, pero bueno, aquí dice, son dos, son gemelos y dice muñecas embrujadas malditas muy potentes y pues son gemelos. Véanlos, véanlos bien, no están como en mal estado, así de que estén rotos, creo, a lo que se puede ver aquí. Ay, las caras no están muy agradables, pero tampoco están muy creepy. Y ahora sí vino el Gordis. ¿Gordo? Ok. Se supone que esta es como que uno de los más fuertes que hay de todos los que encontré. Supuestamente los gemelos, son gemelas, se llaman Matilda y Maddie. Dice que Matilda, o sea, uno de los espíritus que hay en el muñeco se llama Matilda y otro se llama Maddie, ¿ok? Matilda dice que murió por la fiebre amarilla en 1903 y que Maddie murió alrededor de los años 1800 a causa de tuberculosis. Dice que Maddie, cuando tenía 9 años, sus padres tuvieron que enviarla al hospital y nunca volvieron a visitarla. Entonces Maddie, pues yo siento que es un espíritu a lo mejor enojado, un poco triste por ese punto. Dice, probablemente debido pues a la exposición y a las reglas del hospital, pero pues nadie sabe con certeza.
Maddie es un poco más activa que Matilda. Sin embargo, Matilda habla en todos los sentidos, pero no es como tan fuerte como Maddie. Las dos son amigas, nunca se conocieron en la vida, sin embargo se conocieron y ahora son amigas pues en el otro lado, ¿no? Dice, ambas muñecas quieren permanecer juntas, van a estar como que todo el día hablando contigo. Ok. Les encanta hacer contacto con los vivos. Yo he tenido a las dos niñas durante 2 años y debido a la actividad negativa en mi hogar, pues ahora sí como que les gustaría irse. No sé si aquí se está refiriendo a que las gemelas crean energía negativa o así, actividad negativa, o hay en su casa y pues las muñecas se quieren ir. Dice, por favor recuerde que obtendrá 2 muñecas enérgicas. O sea, y sí, es lógico. Que a lo mejor con ella sí tiene mucha actividad, pero no te asegura que va a haber, ¿ok? Puede que sí, puede que no. A lo mejor no se quieren revelar contigo, a lo mejor sí, quién sabe. Vamos a la siguiente. Ok, esta, fíjense que me da un poco como de más mala vibra que las muñecas pasadas. Dice aquí, Haunted, Paranormal, muñeca maldita hecha mano de Jamaica. Y si se fijan es, pues, o sea, le da como más feeling a que es una muñeca vudú. Véanla, o sea, sí está como de trapo y demás, y pues ya, ok, todo bien. Y aquí dice en la descripción, fotos tomadas afuera, ya que no quiero esta muñeca en mi casa nunca más. Esta muñeca fue comprada durante unas vacaciones en Jamaica. Me dijeron que cada una de las muñecas hechas a mano de la mujer, o sea, bueno, de la mujer que la compró, venía con un espíritu. Algunas buenas y acogedores y otras de naturaleza más traviesa, inclinadas hacia el lado oscuro. Es decir, que todas las muñecas que vendía a quien se la compró esta persona en Jamaica, pues les dijo, sí, o sea, todas las muñecas tienen un espíritu, por ahora sí que quién sabe cuál te tocará, travieso, bueno, casero, malo. La vida es un arriesgue, ¿ok? Compré la muñeca pensando que esto era una broma, una novedad de la isla. Poco después de llegar a casa y desempacar, comencé a sentirme incómodo, a experimentar la pérdida de elementos y la sensación de estar constantemente solo. O sea, elementos es como de que le movía cosas y se las perdía. Cuanto más bromeaba con mis amigos que mi muñequita debía contener un espíritu travieso, más intensas se volvían las experiencias. Antes de mover la muñeca al garaje, escuchaba susurros, risas y lo que sonaba como una especie de canto. Mis perros y yo ahora estamos completamente asustados. Iba a tirar esta muñeca, pero recordé la advertencia de la mujer jamaicana, de que la muñeca puede ser regalada o vendida, pero nunca arrojada ni destruida. No recomiendo comprar esto si no puedes manejarlo. Pensé que estaba listo para esto, pero no puedo manejar. Necesito esto que se vaya lo más pronto posible. Sigamos con la siguiente muñeca. Les digo, esta sí es la que me da más mala vibra, pero ahora sí que ustedes deciden el destino. Esta dice muñeca embrujada, así tal cual. Esta me da como vibras, ¿cómo les puedo decir? Como antigua, como de aquellas muñecas que hago videos de que pasan y dicen y bla bla bla. Esta dice, mide 24 pulgadas de alto, pero le va bien en la posición sentada. Pero si tiene un soporte grande para muñecas, ella también podría pararse. Se llama Angélica y es una novia encantadora. Falleció cuando solo tenía 18 años en un accidente automovilístico. Angélica es un espíritu maravilloso para tener a su alrededor. Ella está llena de amor y luz y está buscando un nuevo hogar que la ame. Si sientes un tirón en tu corazón, ella podría llamarte. Su actividad incluye susurros suaves, abrazos o toques suaves, luces parpadeantes, pasos débiles, sonidos de música antigua sonando en la distancia. Y aunque ella se encuentre llena de amor y felicidad, a mí me daría mucho miedo que me esté tocando y que haya musiquita, pero ahí está otra opción. Ahora, este mismo vendedor, este ya lo había guardado hace un buen de rato, pero es un oso de peluche, supuestamente también está como medio maldito. Y este oso me da risa porque, bueno, por ejemplo, la muñeca es puro amor y felicidad. Y este oso dice, oso de peluche embrujado, enviado con el paquete primera clase, no sé qué. Este oso 100% real del de alpaca y es de Perú. El espíritu es demoníaco, con lo que debes de, o sea, el espíritu con el que debes de lidiar es demoníaco, precaución. Hay un bajo gruñido recogido de EVP, que es como la cosita esa donde capta sonidos, silbidos, rasguños, y se puede escuchar el lenguaje vulgar, no sé cuál sea. Este oso necesita
alguien que sepa manejar las energías demoníacas, no es para principiantes, el oso mide 12 pulgadas de alto. No, creo que no, o sea, vamos de menos a más y esto está demasiado intenso, ¿ok? Todavía no quiero lidiar con este tipo de cosas, así que oso no. Y bueno, vámonos con la última opción. Este es una muñeca que se llama Anne, A-N-N, y dice que Anne murió sola y deprimida y que es un espíritu que lidia con ansiedad y depresión, ¿ok? O sea, ese es como que lo que hace el espíritu. Ahora vamos a conocer a Anne. Dice, Anne nació en 1949 en un pequeño pueblo llamado Thomasville, Georgia. Anne vivió a finales de los años 70 y murió en 1979 a la temprana edad de alrededor de 29 o 30 años. Anne falleció debido a una sobredosis accidental. Anne luchó con la depresión toda su vida. Ella no tenía con quién hablar, nadie a quien escuchar. Entonces ella quiere ser esa persona para una persona especial que necesita a alguien. Anne es un gran espíritu para hablar si necesitas un compañero o un protector. Ella es genuina, leal y puede hacerte compañía en tus días más solitarios. Anne se comunica a través de EMF, Ouija board, o sea, no... y Spirit Box, pero principalmente telepáticamente. Su energía es fuerte y todos sus secretos están a salvo con ella. O sea, los míos para ella. Ella quiere ser tu mejor amiga y confidente. ¿Tienes la sensación de sentirte atraído por Anne? ¿Sigues volviendo a sus fotos? Ella es un espíritu especial y sé que ya puedes sentirlo. Y de hecho, sí. O sea, yo me inclino un poco más para esta. Siento que Anne ya tiene su próximo lugar y el portero ya elegido. Anne mide 19 pulgadas de alto, tiene un hermoso vestido de flores con adornos de encaje, le encantan las flores de color púrpura en su vestido, lleva un sombrero a juego con botas negras, tiene un delantal blanco alrededor de la cintura, quiere a alguien que le ayude a cuidar su recipiente también. Ella eligió este recipiente debido a los brillantes ojos azules que tiene. Sus uñas están pintadas de un bonito color rosa. Se enorgullece de su recipiente y espero que le ayudes a mantenerlo. ¿Cuál recipiente? Estas son las opciones que tengo. Así que como les dije, les voy a estar... O sea, chequen bien el nombre. Yo se los puse aquí. Pueden poner 1, 2, 3 o 4. Pero bueno, yo se los voy a poner en orden en los comentarios. Necesito que le den un like a la muñeca que más les gustó. Así que por favor chequen bien las opciones. Y pues ya, no se preocupen que yo me voy a proteger, voy a checar todo. Llevo esto planeándolo y pensándolo ya bastante tiempo y me siento lista para esto. Y les digo, conforme vayan caminando los videos y veo que sí hay actividad o demás, pues compramos la cosita esa para captar los sonidos, para comunicarnos con ella y demás, pues para ver qué va pasando. Preferiría tenerla en casa de mi mamá porque pues bueno, allá hay un cuarto vacío, aunque aquí también. Puede estar unos días allá y unos días acá para ver en dónde le gusta más. Eso ha sido todo por el video de hoy, estoy muy emocionada, espero que ustedes también. No se preocupen por mí, que todo está bien, yo ya lo pensé y ya lo tengo súper. Espero que les haya gustado, que les haya emocionado esta idea también y nos estamos viendo en el siguiente video. Recuerden votar en los comentarios y nos estamos viendo al siguiente. Los espero por mis redes sociales por si me quieren decir algo o cualquier cosita, ¿ok? Les mando muchos besos. Fantasmitas, los saludos de hoy son para Katy Santamaría, también para Evaristo García, para Joel Rodríguez, otro más para Jocelyn Abril y FJ Adriana. Y aquí están los 6 comentarios que pusieron el emoji secreto. Los quiero mucho, nos vemos al siguiente.